Alberto, en estos días de campaña que ya hemos recorrido las dos terceras partes, estamos en la recta final, en el último tercio de la campaña, hemos tenido la oportunidad de estar a ras de suelo, casa por casa, interactuando directamente con la gente. Y nos damos cuenta que le hace mucho sentido las propuestas que estamos planteándole, porque esas propuestas vienen del sentir y del sentimiento del pueblo, porque representa que los derechos del pueblo dejen de ser letra muerta y suban a rango constitucional y siguen las mismas prioridades. Es garantizar que el salario del trabajador siempre suba y suba, siempre esté por encima de la inflación. Garantizar en la Constitución que haya becas para todos los estudiantes de todos los niveles escolares. Que tenga beca el hijo del campesino, que tenga beca el hijo del albañil, que tenga beca el hijo del obrero. Porque el estudio es el eje transformador que nos va a permitir alcanzar el bienestar social y el desarrollo de esta nación. Así como hemos logrado, ya que en la Constitución se establezca las becas a los jóvenes de prepa, ahora beca para preescolar, beca para primaria, beca para secundaria, beca para universidad, entendiendo que la beca de la prepa ya existe. Cuando nosotros le decimos al ciudadano, a través de las propuestas, del sentir que hemos recogido, que vamos a garantizar el derecho a una vivienda digna y propia, y que la vivienda deje de ser un negocio y se convierta en un derecho constitucional y sea el Estado el encargado de dar cumplimiento a ese derecho que tienen los mexicanos, les hace mucho sentido.